a la orilla de la ruta 329, en la localidad de Ciudadcita. En esta zona hay unas 20 familias que están totalmente aisladas al raíz del desborde del río Medina y acequias de la zona. Se calcula que unas 300 familias en total son las que en el sudeste tucumano están totalmente aisladas, reitero, a raíz del desborde de ríos, acequias y canales, luego de la torrencial lluvia que se desató en los últimos días. Autoridades comunales de la zona están actualmente haciendo llegar a los vecinos todo tipo de ayuda, fundamentalmente de alimentos. Las zonas más afectadas son Niogasta, Sud de Trejo, Lasarte, también se ha mencionado las localidades de Sol de Mayo, es la zona más afectada porque está más cerca de la cola del dique frontal.